rojo me jala. Es fuerza, por supuesto que es fuerza. Como que lo veo en todos lados, creo. Quizás no podría explicarte exactamente por qué. Para mí un básico es el rojo, que es parte de mí, parte de la colección. Es algo como que demasiado fuerte que tengo dentro, conmigo, y que me influencia. Pero siento que le da fuerza a mis colecciones, que es como que el toque que le falta como para combinar todos los demás colores en general. Yo creo que sí he influenciado lo andino desde niña cuando he viajado a diferentes sitios. He viajado mucho a la sierra, a provincias, y es como que parte de la gama de los colores con los que continúo, ¿no? Que terminan siendo los fresas, los ocres, los fucsias. La base de esta colección es alpaca, y juego con la alpaca también porque es algo peruano, ¿no? Que claro, me ha llevado a yo misma teñir los colores para buscar lo que quería, porque no lo encontraba en las fábricas. Y aparte que me di cuenta que es una fibra que se chupa el color. Entonces realmente si a mí me provocaba ver un color exacto, brillante, fuerte, lo iba a encontrar, y es por eso que he podido llegar a todos los tonos que tenía metidos en la cabeza y que me había imaginado, ¿no? Es una colección muy fuerte, es una colección muy definida. Están los colores marcados, están los trenzados marcados, está la alpaca marcada. No quería que se imagine la alpaca como el típico abrigo que ve todo el mundo, sino que se vea que dentro de lo que hay se pueden ir inventando cosas nuevas y se pueden ir haciendo cosas nuevas, ¿no? Las flores vienen de Ayacucho, sí, es un método que hacen como para hacer alfombras. Así como las flores en la vida real, pues tienen no solo un color, sino tienen unas gamas de colores, desde colores, puntitos, rayitas, degradés y todas estas cosas. Yo podía jugar de la misma manera con estas flores de lana. Combinar todos estos colores que me provocaban, siendo una flor de lana, se vea tan natural como cualquier flor, ¿no? No es algo que tú ves en la sierra, no tiene nada que ver con ni con la vestimenta, ni con el vestuario, ni nada. Ha partido de mi cabeza, de lo que veo, de la modernidad, de lo que yo he podido absorber en la ciudad y lo que he podido ver en viajes, no solo dentro del Perú, sino fuera. Entonces todo eso de alguna manera se ha quedado metido en mi mente, y a la hora que he querido mezclar ha salido la parte moderna de la alta costura, de los abrigos, de las faldas, cosas que se ven diferentes, que son completamente nuevas, pero está el arte andino metido ahí, está el color andino y también el trabajo manual andino mezclado con el alta costura, con los acabados finos, con las sedas, mezclada con la alpaca. Entonces finalmente sí hace que tengo una mezcla de todo, ¿no? Y partí del momento de que lo quería de esa manera y que de esa manera iba a terminar. Entonces no me limité a pensar, no encuentro la tela de este color, entonces la cambio por otra. No, si no la encuentro, la tiño. Si no encuentro quien me haga la flor de esta manera, buscaré quien me la haga y le diré que me la combine de tal manera. Siento que es mi mejor colección y siento que realmente he hecho lo que he querido. El rojo me jala, es fuerza, por supuesto que es fuerza. Como que lo veo en todos lados, creo. Quizás no podría explicarte exactamente por qué. Para mí un básico es el rojo, que es parte de mí, parte de la colección. Es algo como que demasiado fuerte que tengo dentro, conmigo, y que me influencia. Pero siento que le da fuerza a mis colecciones, que es como que el toque que le falta como para combinar todos los demás colores en general. Yo creo que sí he influenciado
lo andino desde niña. Cuando he viajado a diferentes sitios, he viajado mucho a la sierra, provincias, y es como que parte de la gama de los colores con los que continúo, ¿no? Que terminan siendo los fresas, los ocres, los fucsias. La base de esta colección es alpaca. Y juego con la alpaca también porque es algo peruano, ¿no? Que claro, me ha llevado a yo misma teñir los colores para buscar lo que quería, porque no lo encontraba en las fábricas. Y aparte que me di cuenta que es una fibra que se chupa el color. Entonces realmente si a mí me provocaba ver un color exacto, brillante, fuerte, lo iba a encontrar, y es por eso que he podido llegar a todos los tonos que tenían metidos en la cabeza y que me había imaginado, ¿no? Es una colección muy fuerte, es una colección muy definida. Están los colores marcados, están los trenzados marcados, está la alpaca marcada. No quería que se imagine la alpaca como el típico abrigo que ve todo el mundo, sino que se vea que dentro de lo que hay se pueden ir inventando cosas nuevas y se pueden ir haciendo cosas nuevas, ¿no? Las flores vienen de Ayacucho, sí, es un método que hacen como para hacer alfombras. Así como las flores en la vida real, pues tienen no solo un color, sino tienen unas gamas de colores, desde colores, puntitos, rayitas, degradés y todas estas cosas. Yo podía jugar de la misma manera con estas flores de lana. Combinar todos estos colores que me provocaban, siendo una flor de lana, se vea tan natural como cualquier flor, ¿no? No es algo que tú ves en la sierra, no tiene nada que ver con ni con la vestimenta, ni con el vestuario, ni nada. Ha partido de mi cabeza, de lo que veo, de la modernidad, de lo que yo he podido absorber en la ciudad y en lo que he podido ver en viajes, no solo dentro del Perú, sino fuera. Entonces todo eso de alguna manera se ha quedado metido en mi mente, y a la hora que he querido mezclar ha salido la parte moderna de la alta costura, de los abrigos, de las faldas, cosas que se ven diferentes, que son completamente nuevas, pero está el arte andino metido ahí, está el color andino y también el trabajo manual andino mezclado con el alta costura, con los acabados finos, con las sedas, mezclada con la alpaca. Entonces finalmente sí hace que tengo una mezcla de todo, ¿no? Y partí del momento de que lo quería de esa manera y que de esa manera iba a terminar. Entonces no me limité a pensar, no encuentro la tela de este color, entonces la cambio por otra, no. Si no la encuentro, la tiño. Si no encuentro quien me haga la flor de esta manera, buscaré quien me la haga y le diré que me la combine de tal manera. Siento que es mi mejor colección y siento que realmente he hecho lo que he querido.